Good morning, students. I hope that you and your family are very well, okay? And today we learn new adjectives and let's continue with a class about comparative, right? Let's start with a class and please before wash your hands every moment, okay? I change my screen. Right, voy a compartir mi pantalla and pay attention, right? Presten mucha atención. Today we learn new adjectives. Vamos a aprender nuevos adjetivos and solve some exercise. Y vamos a resolver algunos ejercicios. Ok, first. A ver. Vamos a ver qué problema hay con mi camarita. Creo que se ha apagado la camarita. A ver, one moment. Okay, please, 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 please. Excuse me. A ver, chicos, si no soluciono mi camarita, después, ya, ahora sí. Ok, activity, adjective. In this picture, we have a lot of adjectives. Tenemos varios adjetivos new, nuevos, ok. And in the other part, en la otra parte, tenemos where you classify this adjective. Ustedes lo tienen que clasificar en feelings, en sentimientos, en appearance, apariencia, y personality, y personalidad. ¿Ok? Todos estos adjetivos nuevos que ustedes van a conocer el día de hoy, right? Ustedes lo van a tener que ubicar en cada uno de estos cuadros, right? And you have to send to the plataforma Cubicol, ¿ok? Lo van a tener que enviar a la plataforma Cubicol ya resuelto, ¿ok? Yo lo voy a realizar. Only you have to see this video or watch this video. Solo ustedes tienen que ver este video and only complete the chart. Y solo completar el cuadro. Así que voy a sacar mi anotación y lo vamos a hacer con colors, ¿ok? Primero voy a usar el color green para encerrar todos los feelings, todas las los adjectives de feeling, de sentimientos. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Tired. Voy a buscar tired. Por aquí, aquí está. Tired, que es cansado. Ok, esa palabra yo la voy a escribir en feelings. Tired. Cross. Voy a buscar la palabrita cross. Aquí está. Right. Okay. Significa, means enfadado, ok. Another, calm, voy a buscar la palabrita calm, ok. Calmado, ok. Confuse, another word, confuse, confundido, right. Let's continue. Proud. Ok. Look, 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 look. Proud, 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 proud. Ok, aquí está. Ay, 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 ay. Excuse me, excuse me. Lo voy a borrar. Ahí está. Ok, let's continue. Proud. Estoy un poquito que me falla mi mouse. ¿Ya? Proud. Let's continue.
danés word es lively. A ver, vamos a buscar. This word. A ver. Ah, proud es orgulloso. Ok. Proud means orgulloso. Ok, how did you feel? Proud. Right? And let's continue. Look, vamos a seguir buscando. The next adjective is live, ¿no? Animada, a ver, ¿dónde está live? Acá está. Animada. The next, horrible. Aquí está. Horrible. The next, thirsty. A ver, vamos a buscar. Acá está. Ok. Thirsty. So what happened? Se fue mi audio. Please excuse me. Que se vaya. Ya no estoy silenciada. Ok, espérate. Wait. Ya está. Ok, let's continue. Problemita con mi cámara. What happened? ¿Qué pasa? Ok, nos quedamos en Lively. Lively era animada. Otra vez pasó con mi cámara. Dios, no sé qué voy a hacer ahora. Let's continue. Lively. Ahora nos toca envious. Envidioso, envidiosa. Lively, animada. Ok, let's continue. Bored. Aquí tenemos bored. Aburrido. Now the next. Anxious. Ansioso. Por aquí debe estar. Aquí está. ¿Ves? Ansioso, right? Confused. Ya hicimos confused. Ya, ok. Si encontramos por ahí uno más, lo completamos. The next, appearance. Mi apariencia. Ok, mi apariencia. Lo voy a hacer de red. I use color red. Appearance. Y empezamos. Ok. Curvy es de cuerpo formado, ¿ok? De cuerpo formado, right? Slender, esbelto. La apariencia es cómo te ves, ¿ok? Cómo te ves. Slender, aquí está. Slender. Todo lo que está de color red lo voy a colocar en appearance. Todo lo que está de color verde green lo voy a colocar en feelings. Y lo que voy a encerrar de yellow va a ser personality. Right? Let's continue. Short. Pequeño. Short. Pequeño. Right? Plum. Chispas, se me va mi... Ya, ahí está.
plan es rellenito, ¿no? Esas personas que no son ni muy gorditas ni muy flaquitas, son rellenitas, right? Fit. Fit es aquella persona que esté en forma, hace sus exercise, ¿ok? Fit. The next. Skinny. Skinny es aquella persona que es flaquita, right? Well built. Está en forma. Okay, está en forma. The next. Redhead. Ok, es aquella persona pelirroja como la Miss Jessica, su cabello rojo. Right? Gorgeous. Aquí tenemos a Miss Ward. Gorgeous. Esa es aquella persona espléndida que se ve radiante. Right? Let's continue. The next word is plain. Okay. Vamos a buscar plain. A ver, ¿dónde está plain? Plain. Plain, 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 plain. Aquí está plain. Okay. The next word is bald. Bald es calvo. Bald. Remember all the words, todas las palabras que están de rojo. Okay. Van a ir en appearance, right? In appearance. Y todas las palabras que están de verde van a ir en feeling. Ok. Let's continue. Vamos a continuar. Vamos a sacar el formato. Uno, yellow. And personality, right? Personality. Ah, por ahí me dicen plain, ¿no? Plain es sencillo, significa sencillo, aquella persona que no usa mucho lujos para vestirse, se ve sencillo, su polito, su pantaloncito y no usa más cosas, right? Let's continue with the personality, la personalidad de las personas. Vamos con the first. Amazing. A ver, ¿dónde está amazing? Acá está amazing. Divertido. Ok. Frank. Es aquella persona franca, sincera. Right? Let's continue. Witty. A ver. Aquella persona sabia, impartial, esa persona imparcial. A ver, acá hay otra palabrita, handsome. Handsome va en el grupo de appearance. Handsome es atractivo, guapo. Is
the same beautiful. Para chicas, beautiful. Okay, in this case, handsome is for boys. Es para chicos. Right? Handsome is for boys. Es para chicos. Okay, students, pay attention because the next class I ask about this new adjective. Okay, yo les voy a preguntar por esos nuevos adjetivos. Okay, students, please pay attention. Look at the videos. Observen los videos. Ustedes no miran los videos, ya me están diciendo varios profesores también. Se están, no sé, what happened, right? Aquí también tenemos another grumpy. Aquí tenemos otro feeling, que es gruñona, renegona. A ver, lo vamos a poner de color green. Aquí está. Grumpy. No era green, era grumpy, ¿ok? Grumpy is in the... in this space, ¿ok? En este espacio, en los feelings, es grumpy, right? Let's continue using yellow color. Ya está. Y vamos a escribir, cerrar creative. A ver, está fallando mi mouse, ¿no me digo? Todo me está fallando. Ay, ojalá que se solucione. Ok, creative. Creativo. Ok. Ruthless. Es aquella persona mala, despiadada. Ok. Despiadado. The next is stubborn. Stubborn es aquella persona obstinada, terca. Ok, hay personas que son así. Tercos. Ok. Right. Let's continue with the next word. Is about comfortable. Comfortable is in feeling, ¿ya? Una persona cómoda, ¿ok? Una persona agradable. Es in feelings o in personality. Comfortable, agradable, feeling, how do you feel? Comfortable, no, comfortable is in personality, ok, personality, comfortable. Hoy he tenido problemas con mi camarita, con todo. What happened? Okay. The next word is the next word is naughty. Vamos a buscar naughty. Aquí está, aquí tengo naughty. Uy, se cambió de cursor. Ok, aquí está naughty. Y naughty means travieso, travieso, traviesa. Ok, travieso, traviesa. Right? The next word is moody. Moody, moody, moody. Aquí tenemos moody. Lo vamos a encerrar así. Ay, 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 este mouse. Moody es una persona temperamental. ¿Ok? Les continúo. ¿Qué palabra nos queda? Bored, ya está. Ya lo hemos hecho bored. Así que ya todas las... Ah, cruel. Las personas crueles, malas. Right? Es personality. Ya no tenemos más porque bored is the same word. Acá también tenemos bored.
aburrido. Así que dice same, es lo mismo. Ok, students, entonces you have to write in the correct space. Ustedes tienen que observar this video y completar el cuadro. Ok, tienen que completar el cuadro y lo envían a la plataforma Cubicol. Ok, this is a new adjective. In the next class, en la próxima clase, yo les voy a preguntar sobre estos adjetivos. Ok, the meaning, su significado. Ok, right? O de repente yo les digo skinny. ¿En qué parte se encuentra skinny? ¿En feelings, appearance, personality? ¿En qué parte se encuentra? Right? Y ustedes me van a tener que decir en dónde se encuentra cada uno de estos adjectives. Ok, students, let's continue. Vamos a continuar. Vamos a pasar to the next. Diapositiva. Pero voy a dejar mis anotaciones para que se pueda ver. Ok. Set, lo voy a agrandar para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Ya está. Ok. Set, comparing animals. When we compare two things, we generally add air. Ok. Cuando comparamos dos cosas, generalmente le agregamos air to the adjective and use the word than. Usamos la palabra than. Esas son las reglas, ¿ok? The giraffe is taller than the zebra. ¿Ok? Y aquí tenemos todas las reglas que nos están presentando. Y ustedes tienen que colocar estos adjetivos según las reglas. For example, voy a tener que salirme de acá para poder poder usar mi texto. Y dice, the mouse is, si me ponen small, entonces yo escribo acá smaller. Ok, smaller, y aquí voy a escribir la palabrita da. Ok, eso es todo lo que tengo que hacer porque me piden que utilice la primera regla, the first rule. Aquí, clean. The cat is cleaner and the other space, than. The cat is cleaner than the dog. The next, the turtle is slower. The other space, than, the turtle is slower than the rabbit. Okay, the next, the horse is faster than the cow. Okay, el caballo es más rápido que la vaca. Second rule, segunda regla. ¿Qué me dice la segunda regla? Consonant, vowel, consonant. Ok. Le tengo que duplicar the last consonant y le aumento air. Right? In this case, we have big. Big. Consonant, vowel, consonant. Le duplico y le aumento air. And the other space, add that. Ok. Fat, father, and the other space, than. A fish, wet, mojado, húmedo. Weather, and the other space, than. The next, a worm, el gusano.
A word is slimmer than. Slim es delgado, ¿ok? Delgado, fino. The hair is, ay, excuse me, no vi el mat. A ver, excuse me. The hair mat, ¿no? Mother than. The hare is liebre. La liebre es más alocada, más furiosa, más molesta. No es cute como el conejo, ¿no? Adorable como el conejo que se deja tocar. Y todo lo demás, el conejito rabbit. La liebre no. La liebre es más tosca, más furiosa. La liebre. Is madder than the rabbit. Ok, the next. Let's continue. Vamos a continuar. Y aquí trabajamos. Voy a borrar todas mis anotaciones. Ok. Y aquí tenemos datos. The rule number 3, la regla número 3, que cuando termine en Y, lo cambiamos y le ponemos year. ¿Ok? In the 4th rule, tenemos los long adjectives, los adjetivos largos, que le tenemos que anteponer el more. ¿Ok? More beautiful than. More dangerous than. More intelligent than, more interesting than, more vicious than. Ok, aquí tenemos, we have, the butterfly is prettier. Ahora voy a hacer un example para aquellos alumnos que quizás no hayan estado en las clases, no hayan visualizado las reglas. A ver, aquí es pretty, ¿no? Entonces sería prettier and the other space than. Noisier and the other space than. Right? Heavy, pesado. Heavier than. ¿Ok? Y así ustedes van a terminar de resolver el resto. ¿Ok, students? Please pay attention. Presten mucha atención con la actividad número 2 de los new adjectives, de los nuevos adjetivos. ¿Ok? And ya saben que me lo tienen que enviar a la plataforma Cubicol. ¿Ok? Solo me van a enviar lo que nos falta. ¿Ok? Bueno, me lo envían todo porque esto tiene que estar en su notebook, en su cuaderno. ¿Ok? Va a estar todo esto en su cuaderno. Y ustedes le toman foto y me lo mandan a la plataforma Cubicol. ¿Ok, students? That's all. Please. No se olviden, don't forget, your tongue twister, su trabalenguas. ¿Ok? Que también les voy a preguntar la next class. Right, students? Take care a lot. Cuídense un montón. Goodbye.